contamos que ayer por la pantalla de la tele se estrenó un nuevo programa llamado Run Fit. Se dedica, es un programa de deporte para motivar a mejorar nuestra calidad de vida. Y recibimos a su conductor, Fabián Laureiro, a quien le damos la bienvenida a Desayunos. Gracias por ¿cómo estar? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación. Estamos en la pantalla caliente allá después. Y ya estaba caliente el día, imagínate. No, tremendo. Bueno, ¿cómo fueron las repercusiones del programa? La verdad que súper contento. Muchos mensajes de gente que obviamente... Nosotros tenemos ya 9 años que estamos al aire... que venimos con una trayectoria, pero claro, llegar al canal tiene una exposición súper importante y gente que no conocía el programa, que tengo 58 años, quiero empezar a correr, cambiar mi vida. Ahora, la verdad que el otro día comentábamos con los compañeros que hace 10 años se empezó a ver un cambio en la gente, en un amor por correr, en más gente en la calle, ¿no? Es evidente esto, ¿no? Yo arranqué a cubrir carreras y toda esta movida en el 2013, o sea, hace 10 años. Y hasta el 2014 fue la última carrera de 10.500 personas, que era la Nike, que era como wow, un boom. Sí, estaba la Reebok, que también convocaba 6.000, 8.000 personas. Ahora no hay una carrera tan masiva, pero se difuminó por todos lados, ¿no? O sea, pero digo, como que la gente corre individualmente como forma de hacer deporte. Sí. No, y además surgieron otras modalidades de correr en trail, que es correr en campos, subir cerro, pasar cañadas, que la gente empezó a consumir ese tipo de carreras, más de contacto con la naturaleza, y se fue como que ampliando el espectro de eventos, o triatlones, que antes habían pocos o poca gente, ahora hay mucho más. Fabián, ¿y cuánto colaboró también el tema de la pandemia, de darnos cuenta de una vez por todas lo importante que es la salud, y también aquellos que estaban en mejor estado físico podían reaccionar frente a este virus de una forma mejor que otros que de repente no sin, lo hacían? Sin dudas, fue súper importante. Cuando viene la pandemia, nosotros no hay más carreras, ¿no? Que era como el alma del programa. Nada, seguimos haciendo tips para gente que estaba en la casa que quería entrenar. Ahí empezamos a sumar pilates, yoga, un montón de cosas, porque en realidad el programa no es solamente un programa de cobertura de carreras y maratones. Claro, sí, no es solamente vamos a salir a correr. Hay alimentación también. Porque va todo de la mano. La gente empieza a entrenar, empezás a dormir un poco mejor. Ya quiero entrenar, ya quiero alimentarme de otra forma. Y es todo un combo. Y nosotros en el programa tratamos de darle eso a la gente. Que pueda tener alimentación saludable, que tips de medicina deportiva, una consulta ahí en la tele. O sea, dolor de rodilla, cómo lo puedes tratar, qué puedes ver. También en su momento había psicología deportiva, un montón de segmentos que engloban toda la movida de la gente que hoy hace deporte, que es mucha. Y además las edades también son muy amplias, ¿no? Porque corre gente de todas las edades. Sí, sí, sí. El fuerte de la gente que corre es de 30 para arriba. Y ahora cada vez también se está agregando gente más joven, que creo que con la pandemia tomó conciencia de que está bueno ya cuidarse del arranque, ¿no? Claro, tal cual. Para llegar a uno cuando llegue a veterano, llegar con todo bien, como el coco, que está todo entero, ¿viste? Con las articulaciones bien. Más, vengo entero, lo dejo en la puerta cargando, hidráulico. ¿Y cómo se divide en el programa? ¿Qué son por segmentos? Sí, segmentos. Siempre lo fuerte es como las coberturas de las carreras, de los eventos, pero después está la parte del doctor, una receta saludable con una nutricionista, que además es cocinera. Después tenemos historias de vida, que todavía no salieron en el programa, pero sí tenemos de gente a la que el deporte le cambió la vida, pero fuerte, o sea, o gente... Que padecía alguna enfermedad y el deporte... Ataque de pánico, gente que dejó droga, gente que tuvo problemas familiares, de pérdida de familiares, que justo tenemos una grabada para que salga acá en el canal en esta nueva temporada, que es una persona que 2 veces literalmente le salvó la vida al deporte porque... tuvo problemas importantes de fallecimiento de un hijo y de un accidente que tuvo ella, que estuvo 2 meses en coma y hoy sigue corriendo y haciendo... todavía hace deporte de aventura, que es multidisciplina, que es bicicleta, correr, kayak, orientación, todo eso. Y bueno, como que eso la ayudó a seguir adelante. Claro. Y así mucha gente, con gente que ha perdido... Con parte de una pierna menos, que hace deporte igual. Que, bueno, en la carrera esta que salió el domingo en las 5 millas de Escocia, se lo ve corriendo al hombre ahí, con una prótesis. Te corre en arena, en piedra, y
feliz de la vida el hombre. Qué tremendo. Un crack. ¿Qué otros deportes van a ir apareciendo a lo largo del programa? Y bueno, el fuerte es carreras, pero también hay mountain bike, también triatlón. Fuimos a cubrir el triatlón de Juan Lacase. Justo en el triatlón de Juan Lacase, nos dicen, tenés que hacer nota a ella, que era la mamá de Thiago Cardoso, que había perdido hace 13 días a un hijo, y la señora tomó ese desafío como una prueba más. Y tal, primero, si ella quiere hablar, sí, obviamente sí. Entonces, también hay triatlón. Y también en su momento cubrimos desde el 2015 para acá, los Panamericanos de Toronto, ciclo olímpico. Bueno, te tocó estar en Tokio, ¿no? Tokio estuvo... En plena pandemia. Éramos cuatro ahí. Claro, ¿cómo realizaste ese trabajo? Porque, claro, en plena pandemia que tenías que limitar... Y bueno, era todo... Limitado. Primero no sabíamos si íbamos a poder llegar, porque tenías que llegar al... Después de como 48 horas viajando, llegar al aeropuerto de Tokio y 5 horas ahí en el aeropuerto a ver si podíamos entrar. Claro. Y tuvimos una escala en Madrid... fui con otros periodistas que dijimos, vamos a tomar algo. Y yo, no sé, vamos a guardarnos porque llegás contagiado allá y no tenés que volver. Sí, sí, sí. Pero fue tremenda experiencia porque era Tokio, ¿no? Al otro lado del mundo. Éramos de Uruguay, éramos 4 periodistas y el único programa que estaba era el mío. Y que no llegué solamente por Ramfi. En realidad tuve que hacer un acuerdo ahí con la Secretaría Nacional de Deporte, Comité Olímpico para poder estar ahí. Y bueno, nada, la verdad que... ¿Y cómo pudiste cubrir? Una experiencia increíble. ¿Qué deportes pudiste acceder? ¿Cómo llegaste? ¿Ahí? Sí. No, y ahí fui a... No sé, de Uruguay era atletismo. Ajá. En la vela estuve en la bahía de... En el puerto de Nojima, que estaba Lola. Ahí estuve embarcado. Vi la final del básquetbol, que estuvo en la NBA. O sea estaba la Estados Unidos contra Francia. Era toda la NBA ahí. Deportes de todo tipo. Igual para mí, como deportivamente, fue mejor el de Río, porque ahí se retiró Phelps, Usain Bolt. Claro. Pero bueno, la verdad que el programa me ha llegado a lugares que ni siquiera cuando trabajaba en prensa, porque yo trabajé 20 años en periodismo político, más que nada, hice giras presidenciales cubriendo a Mujica por el informativo de Canal 5. O sea, lo más lejos había sido Venezuela, Chile, acá en la vuelta. Ya por Ramfit, ya he estado en Toronto, Tokio. Claro. Me ha dado... ¿Y cómo hiciste ese cambio? Porque de periodismo político al deportivo, ¿qué fue lo que te hizo cambiar? Nada, entrenaba en la pista de atletismo para fútbol universitario y veía la movida que había ahí. Dije, ¿cuánta gente hay acá dando vueltas? Porque no eran atletas que iban a competir neto en atletismo. No, gente que corre, que se prepara. Y empecé a ver la movida y tal, sos periodista, decís, hay algo que hacer, esto hay que mostrarlo. Y ahí arrancó con una revista y en 2015 pude sacar el programa. Y el año que sale el programa yo seguía de mañana traje corbata informativo y de tarde salía a las 2 de la tarde. Viernes 2 de la tarde arrancamos, o sea, estaba difícil el horario. Claro. Pero bueno, había que arrancar y ahí... Nada, era raro. Hasta yo decía, me tengo que optar por una de las dos cosas a la vez, no puedo seguir. Y bueno, y ahí fue que en diciembre de 2015 opté por renunciar al canal y tirarme de lleno a Ramfit. Y por suerte, después de un tiempo de recorrido, y estoy acá en la pantalla de la tele, que para mí es un logro salado. Buenísimo. O sea, es que quedé enganchado, quedé pensando en Tokio, ¿no? Con respecto, sobre todo, a lo que se estaba viviendo. Más allá que vos decías, para mí Río fue mucho mejor, obviamente. No, pero vivir toda, claro, pero vivir toda esa tensión de ir a otro país, ya ir a Tokio, ya me parece que es una experiencia. Ya es mucho. Por eso mismo. Ya es mucho. Sumale todo lo demás. ¿Pasó? No, ¿Tuviste algo de miedo en algún momento? Y un poco sí. A lo último, o sea, siempre tenés incertidumbre, ¿no? Miedo al entrar, porque si te daba mal el hisopado no entrabas. Pero después, faltando, ya había terminado la participación de uruguayos en los Juegos, onda que ahí ya estás un poco más tranquilo. Y habíamos hablado de ir al monte Fuji a conocer. No nos sale porque no pegamos unas combinaciones y éramos 4 periodistas y fuimos a conocer Tokio, a la Sky Tree, y en un momento estamos en el tren, llaman, número japonés. Y nosotros, vos tenías que tener un enlace COVID. Había un periodista, que era Facundo Castro, que era el enlace COVID,
sea, por si alguno daba algún cosita. O sea, teníamos que ir todos los días a escupir un tarrito y con la saliva te veían si vos podías seguir o no en los juegos. Bueno, veníamos bien, veníamos barro, ya habíamos terminado, faltaba poco. A uno de los cuatro que estábamos ahí le da COVID positivo. Nos enteramos ahí abajo, yo no sabía para dónde arrancar. O sea, entre gente que pasaba para todos lados, quedé ahí en bloque porque dijimos, estamos todos contagiados. Y bueno, estuvimos dos días encerrados en la habitación del hotel, mirando, no, vos tenés COVID, vos cómo estás, vos estás bien, no, yo estoy bien, vos estás... Y al final, zafamos. Pero ahí sí la vimos brava porque yo soy asmático, o sea, bronquitis asmática, y acá yo me veo entubado. Claro, y en otro país. En otro país. Nadie. El inglés de la gente tampoco era muy bueno, era muy cerrado. O sea, mucho voluntario veterano, nada de inglés, ¿no? O sea, eran los más jóvenes los que sabían. Y dije, esto va a estar complicado. Por suerte zafamos. La persona que lo agarró también fue asintomático. Lo llevaron para un hotel lleno de periodistas con COVID. Mira. Bajaba y le daban una bandejita, un robot le daba la bandejita. Me decía, todos los días Rod me da. Después, claro, nosotros seguimos hablando con él, pues estuvo como dos semanas más. Ay, pobre. No era solamente si te pasaba algo, era que tenías que estar dos semanas más claro. ahí. Claro, no es como hoy en día que... Y tenés que arreglarte toda la vida familiar, del trabajo. Estás encerrado en una habitación de un hotel. Que No. Fabián, ¿cómo vos haces deporte? Porque recién contabas que sos asmático, digo, ¿te ayudó a vos a...? Sí, sí, hice deporte, deporte toda la vida. La clásica, vi fútbol. Hice la escuelita de Defensor Sporting, nada, y después liga universitaria, taekwondo, hice siempre. Después cuando fui a la pista conocí el mundo este de que había gente que corría abundante. Más allá de ver en algún momento las carreras que se hacían antes, las nativas, que eran como las más por los 2000. Claro. Pero no sabía que había tanta movida y después como que eso empecé a ver. Y para hacer el programa yo, o sea, hago muchas cosas del programa. Sobre todo ir filmando a la gente, corriendo. Y para eso hay que entrenar, porque me ha pasado de ir a cubrir carreras afuera, como el cruce, que son 3 días, que tenés que subir el Cerro Bayo, son 2.000 metros de altura, y después al otro día otro cerro más, y no corro todo con la... No hago el mismo recorrido, pero para llegar arriba hay que llegar, para moverte de ahí a otro lado tenés que estar físicamente bien, porque... ¿Y cuánto sirve estar en grupo para la motivación? Porque de repente alguien puede empezar a correr, pero el que se forme o que integres un grupo, ¿cuánto ayuda a continuar? Y, sí, lo que hablamos con la gente, que hacemos, por ejemplo, ahora estamos haciendo un poco menos, pero 4 entrevistas por carrera a lo largo de todos estos años, una banda de gente entrevistada. Y correr en grupo es lo que a vos te motiva cuando llegás de tu casa, que no tenés ganas, que decís que no llego a trabajar... Uno que te da manija, te dice, che, dale, vamos, te estoy esperando. Claro. Arrancá con los campeones, vení, te paso a buscar, vamos. Entonces, y el compromiso con el grupo de que tienen los mismos objetivos por semana, que si no te quedas retrasado, ¿no? Es como... Claro, porque no es solamente correr y la parte deportiva, sino está la parte social. Claro. Que está, es impresionante, de comidas, de juntadas para ir a correr a algún lado, o de juntarse a entrenar para ir a correr... La doble San Antonio que se corrió el fin de semana, ahora este sábado corrieron 3.600 personas. Y viste que mucha movida, es que ¿no? Todo el tiempo, en todos lados, es impresionante. ¿Eh? Sí, antes de repente eran en más esporádicas, pero de mayor cantidad de gente. Ahora hay muchas. ¿No? Todos los días. Ahora se viene medio Ironman en Punta del Este. El 5 de marzo, sí, ahí vamos a estar. Yo, o sea, cuando arranqué, mayo, junio, julio, agosto, acá... Digo, de carrera está poca cosa. Ahora no... O sea, no... No te dan los tiempos a vos. Pueden venir, ¿no? Claro, obvio. ¿Y cómo? Si vamos al Ironman, una carrera de aventura que no vamos a ir. Claro. Que ya nos habían llamado. Claro. Y hay gente que hace otras carreras, que creo que hay una en el Pinar ese mismo día. O sea, es como mucha cosa. Fabián, ¿hay una página donde la gente puede ingresar y averiguar qué tipo de carreras o qué tipo de grupos para integrarse? En realidad es muy difícil que haya una cosa unificada. Nosotros a veces nos reclaman eso. Yo, la verdad, nosotros lo que difundimos es las que vamos a ir. Porque si empezamos, nada, tenés que poner otro staff para que arme eso. Es una locura. Sí. Pero si quieren, nosotros en nuestro Instagram siempre... avisamos a dónde vamos a ir, a dónde vamos a correr, o la gente nos escribe, les contestamos. Por ejemplo, el 26 ahora de febrero vamos a cubrir el Desafío de Dos Arroyos, que es una carrera que organiza un grupo de corredores que además es a beneficio de Muri, la Pérez Escremini, que sale
desde el Arroyo Pando hasta, perdón, desde el Arroyo Carrasco hasta el Arroyo Pando. Tenés, ahí hay 20 kilómetros. En el medio hay una distancia de 10 y otra de 5. Todo por la arena. Wow. Está buenísimo, ¿viste? Y claro, bueno, y así surgen. Y cuando hay, nosotros vamos avisando a la que vamos. Muy bien. Próximo domingo, pegadito al polideportivo. Próximo domingo, sí, hay una carrera de aventura que cubrimos en Punta del Este. Bici, kayak, sub, hay de todo. Es como una búsqueda del tesoro deportiva. Ay, la gente tiene que ir buscando lugares. Y después tenemos una carrera en San Luis. Y después, bueno, lo de siempre. Receta saludable, hay pilates, medicina deportiva y tip de entrenamiento. Bien, ¿y la cuenta en Instagram? Ramfit-uy. Bien, perfecto. Impecable. Vale. Bueno, éxitos. Bueno, gracias. Muchas gracias por la invitación. Fabián, muchas gracias. Vamos a la pausa.